Hello, hello, hello. Good evening, welcome. Can you hear me? Good Hello. evening, teacher. Hello, good evening. Nice. Appreciate your answers. Hello, hello, good evening. Hello, good evening, welcome. Thank you so much for being on time. And also for your cameras. Para los que ya tienen cámara encendida, qué bueno. Y los que todavía no hemos activado la cámara, please turn on your cameras. Remember that it's important, right? So tenemos que tener la cámara encendida. Así es que vamos a dar inicio. Still, we have people missing. Faltan algunos compañeros, pero it's time, right? So we have to respect the time at the beginning and also at the end. So welcome, nice to see you. I hope you enjoyed your holiday yesterday, right? So espero que haya descansado, si le dio la oportunidad de descansar y si no, pues al menos de clases sí descansamos, right? So that's why we are here. So remember, esta clase viernes es solamente esta semana, right? Next week vamos a ir normal from Monday to Thursday, right? So let's start. Faltan muchas cámaras, Mauricio, Al, Marlon, Sandra, Nubia, Yesenia, Sonia, Marlon, María de Los Ángeles. Please, Silencio, Luis, por Omar, favor. turn on your cameras and let's start. So, Mauricio dice no le funciona su cámara, ok. So, trate ahí de verificar el problema, no hay ningún inconveniente ya para el lunes. Puede activar su cámara. Also, do not forget full name, complete name in the platform. Creo que todos estamos bien con el nombre completo en la plataforma. Eso ya usted lo sabe que todos los días vamos a verificar que nuestro nombre esté completamente escrito, right? So, welcome. So it's Friday, right? TGIF. Do you know what is TGIF? TGIF. So, si yo le digo a usted TGIF, so what does mean? ¿Alguien sabe? TGIF. So, today is TGIF. ¿Nunca han escuchado esa expresión? No, Nadie, no, nadie, nadie. no, nada. Ok, miren, este es algo que usted lo va a escuchar. Alguna persona native speaker, una persona que habla el idioma de forma nativa, este día usted va a escuchar que ellos dicen TGIF. Y uno pues queda así como, ahí se lo puse en el chat, las letras, ok, so las letters TGIF, el alfabeto, usted ya se lo puede, right? So that means thank God is Friday. Gracias a Dios es viernes, right? Thank God it's Friday. So that is a normal common expression for them, ok. En El Salvador, ¿cómo decimos? Nosotros, ¿cómo decimos este día? Frase célebre. Viernes y el cuerpo lo sabe. Ah, ya ve que sí saben. So, ajá, there you go, right? So, esa es el equivalente a nosotros, right? Bien salvadoreño, muy nuestro, right? So, ellos no le van a decir que viernes y el cuerpo lo sabe, right? So, they will say TGIF y lo van a decir así. Hey, good morning, TGIF. Y a la persona sabe que le está diciendo que gracias a Dios es viernes, right? So, there are more expressions, right? Así como nosotros tenemos nuestras propias palabras, frases, dichos, right? Que solo nosotros lo entendemos en español. So, they do have, ellos también tienen sus propias expresiones que si nosotros no indagamos en el idioma, nos quedamos como perdidos, right? Cuando ellos dicen esas expresiones, que es como un lenguaje coloquial, si se puede decir quizás de esa forma, right? Que es muy, muy nuestro, en este caso muy de ellos, right? So, no se le olvide todo, o nosotros no tenemos clases los viernes, right? Normalmente, pero
TGIF, that means thank God it's Friday, right? So, nice, welcome. Ya creo que ya ingresaron los que faltaban. So, we are going to start, okay? And let's start with a couple of questions, right? Vamos a seguir repasando lo que venimos viendo, porque como le mencioné, me interesa pues que no se le olvide. Okay, so let's see, vamos a empezar with, let's see, Rina Mercedes, ajá, Rina Mercedes, tell us, how are you? So one of the three questions that we have, bueno, ya tenemos más preguntas que agregamos en la última clase, pero ve ahí sus apuntes, right? Ajá, Rina Mercedes, how are you today? Rina, está en silencio. You are on mute. I am good. Perfect. I am good. So, it's nice. Suleyma Melanie. Suleyma Melanie, tell us what is your last name. Hello. My last name is Alvarez. Perfect. Your last name is Alvarez, right? Nice. Let's see. Walter Sanchez, what is your second name? My second name is Abdul. Okay, perfect. Nice, Mr. Walter. Let's see. We have right here Rigoberto Antonio. So, Rigoberto, how do you spell your first name? Did you remember the word spell? ¿Se acuerdan que vimos esa palabrita, right? Spell? Yes. Nice. So, how do you spell your first name? It's Rigoberto. Perfect, sir. There you go, Rigoberto. Nice. Let's see, Maria Veronica. Maria Veronica, tell us, how do you spell your last name? My last name is it B E R O N I A no C A. C8. So that's your second name, Veronica. Maria Veronica. What is your last name? Did you remember your last name? Maria Veronica. Last name? It's G A L B E T. There you go. Nice, Maria Veronica. Good. Let's see, Lucas. How do you spell your last name? A I N T I. G-G-O, okay. G-I-G-O. My goodness, that's a nice last name. It's un poco extraño porque casi no es común, right? But it's good. It's nice. Lucas, perfect. Let's see. Let's continue with Luis Armando. Luis Armando, tell us. Listen to the question. How are you, Luis Armando? How are you? Yeah, yes. How are you? My letter? Luis? Hi, my name is Luis. Okay, Luis, perfect. And how are you? How you feel? Here is Okay, Luis Armando, no problem. Thank you, nice. Let's see, Wendy Patricia, let's see. So, how you feel? ¿Se acuerdan que les mencioné, right? Que hay diferentes formas de preguntar que cómo está, right?
la más común que usted va a escuchar que le digan, hey, how are you, right? Pero no es la única, right? Le pueden decir, hey, how you feel, how is it going, right? So, Wendy Patricia, how you feel today? I'm okay, thank you. Perfect, good, nice. Okay, remember as well different ways to answer, right? No, solo hay una forma de responder. Puede usted usar varias de las que ya mencionamos, right? Let's see, let's continue. Sandra Elizabeth. Jessica Bridget dice que escucha un poco cortado. No sé, verifiquen los demás. Díganme si me pueden escuchar sin problema. Si estoy conectada aquí. A... Pero verifique ahí, Bridget tal vez pueda hacer su conexión. Tal vez ahí le está fallando porque los compañeros sí me están escuchando ahí sin problema. Ok. So, let's see. Sandra Elizabeth. So, Sandra Elizabeth, how do you spell your second name? E-L-I-C-A-B-E-C-H. Perfect. That will be Elizabeth, right? Elizabeth. Nice. Let's see. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a Marlene Elizabeth. Did you see Marlene background? Ya está en Christmas time. Look at the that is not a background. No es un background el que ha puesto, sino que es un... I don't know how we call it in Spanish, right? In English, it says like... virtual background, right? So yo no puedo cambiar el que tengo, lo siento, pero ustedes sí pueden poner ahí el que ustedes deseen, right? So, pero she is with Christmas, right? Marlene Elizabeth, ya estamos en Navidad, right? Christmas. So, Marlene Elizabeth, tell us what is your last name? My name My last name is Santa Maria. Perfect. Nice. Okay. So that is the first two days, right? Ya mencioné, estamos prácticamente haciendo referencia a los dos primeros días de clase. Creo que vamos bien. Todos han contestado y eso es lo importante. Now, let's see the verb to be. No terminamos de ver todo el verbo to be, pero sí vimos algunas cositas, detalles, right? So, let's see. Vamos a ver. Sandra Guadalupe. Sandra Guadalupe, tell us something that you remember about the verb to be. Mencioné varias cositas del verbo to be, right? Did you remember? Y le dije, el viernes vamos a preguntar, right? So, lo que usted se acuerde, de lo mucho poco que se acuerde, está bien, right? So, Sandra Guadalupe. Ajá. Tell us something about the verb be. Sandra, I am. You mentioned that is one of the three options that we have for the bird to be. ¿Qué más? ¿Qué más? Sandra it, Guadalupe. It. Is. It. En el último. Revisen, ahí incluso recuerda, le envié una imagen. There you go. Exacto, there you go. Ahí está. Deje ver si compartí una imagen con ustedes, right? So, the verb to be. So, the verb to be, it's divided in three options, right? Am, is, are. So, ahí está, ahí estamos, excelente, right? Let's see, veamos María Concepción. What else did you remember from the verb be? ¿Qué más? ¿Qué más recuerda usted del verbo to be? Bueno, de que el verbo to be es ser o estar.
Perfect. There you go, María Concepción. I am, uh-huh. You are, he eats, she eats, it is, we are, the, ¿qué? El último, the you are. You are. Okay, perfect. Okay. Nice. So there you go. Ahí estamos bien. So María Concepción mentioned the let's see the verb to be, right? Ser o estar. Dijimos que la traducción que yo hago del verbo to be, ser o estar. Yo soy, yo estoy, él es, él está, nosotros somos, nosotros estamos, ella es, ella está, tú eres, tú estás, ¿verdad? Ellos son, ellos están. Ok, hasta ahí, excelente, María Concepción nos dijo mucho, ok. So, what else? We have some examples, right? Le voy a compartir también una imagen que encontré por aquí. The verb be examples, right? So, let's see. The verb be, ok. Tenemos los sujetos. ¿Se acuerdan de los sujetos? Yo creo que todos tenemos los sujetos, right? So, entonces, con los sujetos yo voy a saber cuál le corresponde a cada una de las opciones del verbo to be, ok. So, let's see. Ahí María Concepción nos mencionó un ejemplo de casi de todos los sujetos, right? So, let's see. We have more examples, pero le vamos a preguntar a Raúl, Raúl Arsenio. So, did you remember any example? ¿Podría usted dar otro ejemplo haciendo uso del verbo to be? Puede usar cualquier sujeto. Raúl. Cualquier sujeto. Creo que me perdí ahí en esa parte. Ok. No se preocupe, Raúl. No se ande perdiendo. Ya lo vamos a encontrar. No se preocupe, ok. Por eso estamos haciendo esta validación, ¿verdad? Estamos haciendo esta revisión del verbo to be, ¿verdad? Deje ver si ya está aquí esta cuestión que quiero compartir al grupo. Okay, I already shared with you two pictures. Ahí les envié al grupo, okay? So, está la parte de grammar. Ok, ahí está como un dibujito, ahí hay oraciones de ejemplo. Mire, el verbo to be, lo vamos a ver también aquí en el manual, el ejercicio que nos aparece, pero lo que yo quiero que quede claro es que we have three options, right? Tres opciones del verbo to be, am, is, are, y diferentes sujetos. Y yo tengo que asociar el sujeto con el verbo to be que le corresponde, right? I am, he is, we are, they are, she is, okay? It is, okay? So, let's see. Marlene, no sé si tiene una duda o pregunta. Go ahead. El ejemplo podría ser, she is a teacher. Perfect, definitely, excelente. Es un ejemplo del verbo to be con el sujeto she, right? Que es un ella, ¿ok? So, no he pasado lista, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Bien, déjenme pasar asistencia. Sorry, que esto es mandatory, que lo tengo que pasar en los primeros 10 minutos, pero que con ustedes aquí... Me emociono en esta clase yo y ya se me olvida que tengo que pasar el attendance en los primeros 10 minutos. Ustedes me tienen que acordar. So, let's see. Voy a mencionar sus nombres. Ya sabe usted que debe de responder presente para poder asignarle su asistencia, right? So, Lucas Estuardo. Perfecto. Okay, nice. Luis Armando. Present.
Thank you, sir. Luis Omar. Present. Good. Marco Tulio. Present. Nice. Maria Concepcion. Present. Nice. Maria de Los Angeles. Present. Nice. Maria Veronica. Present. Nice, Miss Mariela Giamilet. Present. Nice, Marlene Elizabeth. Present. Nice, Marlon Antonio. Marlon Antonio, creo que parece que está conectado. Confirmen en el chat, por favor. Mauricio Alberto. Present. Mélida, nice, Mauricio. Mélida Giamilet. Mélida Giamilet, ¿no está? Ok, déjame ver acá que esta cuestión no me deja. Bien, so, Milagro de Jesús. Milagro de Jesús Quintanilla. ¿No? Mirna Rebeca. Mirna Rebeca, ¿no está? Nelson Josías. Present. Nice. Nubia Yesenia. Present. Okay, permítame aquí. Sonubia, ahí estamos. A Raúl Arsenio. Present. Nice. Rigoberto Antonio. Present. Nice. Rina Mercedes. Present. Nice. Roxana Guadalupe. Roxana. Sandra Elizabeth. Present. Nice, Sandra. Sandra Esmeralda. Present. Sandra Guadalupe, nice. Sandra Guadalupe, ¿no? Sonia Elisa. Ok. Sandra Guadalupe, nice. Ahí la vi ya. Sonia, nice. Sonia Elizabeth. Walter Abdul. Creo que me pasó. Present. Nice. Let's see. Wendy Patricia. Present. Nice. Xenia Lavinia. Present. Nice. Yesenia Guadalupe. Present. Nice. Jessica Bridget. Present. Nice. Suleyma Melanie. Present. Okay, perfect. Nice. Let's see right here in the chat. Roxana, Sonia, Elizabeth, si tiene asistencia. Roxana, Guadalupe. Okay, nice, perfect. Just let me turn on the camera. And let me share the screen one more time. And we are going to see the exercise that we have right here. So, creo que sí logran mirar la pantalla, right? Yes, yes. Okay, perfect. So, look, this part that we have right here are the contractions. Esto en inglés le llamamos contractions. En español decimos contracciones, ¿verdad? Esto que usted ve acá es exactamente lo mismo. En la imagen que les envié también aparece esto, ¿ok? Las dos cosas son totalmente lo mismo. Lo que es la diferencia sería la pronunciación, ¿right?
las dos están buenas, los dos significan lo mismo exactamente, right? The difference is this little comma, right? This little comma, it's called apostrophe. Ese puntito, esa rayita, esa manchita que usted mira ahí, no se llama comita chiquita, no se llama de ninguna otra manera, se llama apostrophe, ¿ok? El apóstrofe es lo que me hace hacer a mí la abreviación de la palabra. Mira, no es lo mismo que yo diga am a que yo diga I am, ¿ok? Si veo la diferencia, right? Am, I am, pero el significado es totalmente igual. Your, you are. Your, you are. His, he is. She's, she is. It's, it is, ¿ok? La pronunciación es distinta. ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? Los dos son buenos, right? Ninguno es malo y ninguno es mejor que el otro. La diferencia va a ser la escritura, right? La pronunciación. Yo les recomiendo que cuando usted hable, siempre trate de hacerlo de la manera contractada. Normalmente una persona que habla native speaker, un innativo del idioma, va a hablar así, right? De manera contractada. Ok, de manera contractada. So, let's see. Veamos acá los ejemplos. Vamos a hacer algo. Ok. We have this exercise. It says complete the conversation with the correct words in parentheses. Then practice with a partner. Ok. So, ¿qué vamos a hacer en este momento? Fíjese bien. Voy a dejar de compartir pantalla. Yo sé que ustedes ya tienen el manual ahí, ¿verdad? Algunos hasta lo han sacado impreso. Pero igual, si no lo tiene, no se preocupe. Ahí voy a enviar al grupo de WhatsApp una captura de este ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Voy a crear grupos. Mire, aquí en la plataforma de Zoom, hoy es la primera vez que lo vamos a hacer. Pero, let's see, aquí lo estoy enviando. So, vamos a hacer grupos de trabajo. Vamos a quedar integrados de 7 participantes en cada grupo. Esto la plataforma de Zoom lo hace de manera automática, o sea, usted no tiene que hacer nada. Lo que yo voy a hacer es básicamente dividir la clase en 5 grupos en este caso, ¿ok? Entonces usted se va a ir con un grupo de compañeros y cuando usted llegue a ese grupo, usted va a tener que responder este ejercicio. ¿Qué dice ahí? Que hay que completar la conversación con la forma correcta del verbo to be que está en paréntesis. Y la primera, por ejemplo, donde está David, ya no está la respuesta, ¿verdad? Dice, hello Jennifer, how are you? So, usted va a ir completando con los compañeros los demás. Le voy a dar 4 minutos, no le puedo dar más tiempo porque es rápido, pues no podemos quedarnos mucho tiempo. En 4 minutos usted resuelve el ejercicio con la ayuda de todos los compañeros y luego lo vamos a revisar en el grupo general, ¿verdad? Repito, usted se va a ir virtualmente a una sala y va a regresar a la main room. Ahora tal vez es el primer día, usted se quede como, ¿qué hago? ¿Verdad? Pero en realidad usted no tiene que hacer nada. Zoom lo va a llevar a una sala dentro de esta reunión con los compañeros que le corresponda. Le pido que por favor no tenga pena, no tenga miedo al compañero cuando llegue al grupo. Diga, hello, good evening classmates. So, démosle. ¿Qué ponemos en la 1? ¿Qué piensa? ¿Qué dice? Porque no podemos llegar así como, ay, voy a esperar que hable alguien más. Usted hable. No tenga pena a los compañeros porque solo tenemos 4 minutos. Cuando el tiempo se acabe, va a regresar usted a la sala principal, que es acá donde estamos. No sé si me doy a entender. ¿Está clara la indicación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí. Sí, está yes. Claro. Excellent. So let me open the rooms, right? Ahorita vamos a dar inicio.
Hello, hello, hello. Welcome back. Miren qué rápido fueron y vinieron, right? So, ¿cómo les fue? Por ahí estuve visitándolos, por ahí estuve visitándolos. Very well, very well. Ni cuenta se dieron que los llegué a mirar. Ay, yo no. Sí, yo sí la vi que ahí andaba. Ah, vaya, vaya. Ok, so miren, esto por ser la primera vez, algunos hasta estaban nerviosos, ¿verdad? No querían hablar, pero vamos a hacer este tipo de actividad prácticamente un día sí, un día no, por cuestión de tiempo. Pero es bueno porque, mire, usted va a aprender primero a conocer al compañero, ver que el compañero también está igual que usted, con el deseo de aprender y tal vez ahí con alguna dificultad, pero intentándolo, ¿verdad? Entonces, algo que quiero mencionar, porque vieron como dos personas que los estuve moviendo de una sala a otra porque se quedan ahí como trabaditos, por decir algo, conectando, y nunca se conecta. Fíjense que esa es una de las desventajas en este tipo de actividad, porque le va a suceder eso solo si usted tiene dificultad con el internet. Si su internet está débil, o sea, la conexión que usted tiene es inestable, lo va a dejar así como en el limbo, ¿verdad? Ni aquí ni allá, se queda usted como perdido en el espacio. Y creo que ahí algunos enviaron captura, ¿verdad? Que se habían quedado como ahí perdidos. Pero es por la conexión del internet. Usted tiene que tener una buena conexión para que la plataforma de Zoom lo mueva rápidamente al salón donde va a trabajar con el equipo y lo traiga de nuevo. Entonces, creo que varios no tuvieron ningún problema. De hecho, usted no tiene que hacer nada. Ahí en la pantalla le dice que usted va a ser movido a una sala pequeña, a una sala de grupo, no sé cómo dice en español, right? Y usted solo espera. Y cuando yo cancelo acá la reunión de grupos y los pido que los regrese a la sala principal, a usted igual le aparece un mensaje ahí que en 10 segundos usted va a estar aquí en esta sala. Y usted solo tiene que esperar, no tiene que hacer nada. La verdad que la plataforma lo hace por usted. Pero sí, para validar aquí con las personas que quedaron así como pegados, habría que revisar la estabilidad del internet que tienen, porque es por esa razón. De ahí, por lo demás, usted puede conectarse y desconectarse sin ningún problema. Ok, so let's see, let me share the screen one more time, right? So let's see the answer. Vamos a ver cómo nos fue. En teoría dicen dos cabezas piensan mejor que una, right? So ahí habían 4 o 5 en cada grupo. So vamos a ver las respuestas. So vamos a pedirle a... Vamos a ver a quién no le hemos preguntado este día. Let's see. Yesenia Guadalupe. So, Yesenia Guadalupe, you are David. Usted va a leer la conversación que da David. Y Roxana Guadalupe va a leer Jennifer, lo que dice Jennifer. Y Nelson Josías, usted va a ser... Sarah, remember que no importa si es niño o niña, lo que me interesa a mí que lea, right? So, go ahead, las personas que he mencionado, David, Jennifer, and Sarah. So, go ahead. Hello, Jennifer. What you is? So, that is the question, Yesenia. Hello, Jennifer. How are you? Remember que lo que está entre paréntesis son las opciones de respuesta. Pero ahí ya está, digamos, la respuesta. Ya está hecho el ejercicio. Solo hay que leer la pregunta. How are you? Ok. Nice. Continue, Roxana Guadalupe. I'm fine, thank you. I'm sorry, what's your name again? What is David this? Is Sarah. Okay.
What's your name again? Yesenia Guadalupe, usted es David. Todo lo que dice David. Hi, Sarah. I am nice to meet you. Hi, David. Continue. I think you are in my class too. All right, yes, I am. Okay, there you go. Vamos a verlo, vamos a leer una vez. Hello, Jennifer, how are you? I'm fine, thanks. I'm sorry, what's your name again? Again, right? I'm sorry, what's your name again? It's Davey. It's Davey. Davey Medina, okay? That's right. Davey, this is Sarah Connor. This is Sarah Connor, right? And she is, es una ella, ¿verdad? No puedo decir he porque este es para un él, right? Estamos hablando de ella. She is in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, Davey. I think you're in my English class too. All right. Yes, I am. Okay. Espero así le hayan quedado a usted las respuestas, right? Este ejercicio ha sido una práctica. Aquí estamos viendo el verbo to be. Okay. So, we are going to see more sentences, okay? Voy a dejar de compartir nuevamente y voy a escribir acá en el chat. Si usted desea tomar nota, puede hacerlo. Después usted me va a hacer sus propias oraciones, okay? Hay algo que les quería enviar y no lo mandé. Espéreme. The verb be formula. Usted tiene que seguir una estructura. Ok, seguir una estructura cuando usted está formulando. Let's see, aquí está. So, the verb to be formula, ok. El formato que usted debe de seguir para crear una oración. Usted tiene que acostumbrarse a gramaticalmente escribir correctamente, right? No es cuestión de que yo lo voy a poner donde caiga, no, ok. So, let's see, permítame que esta cuestión se me haga. Let's see, aquí está, pero este es. Se me perdió la captura que tenía acá del verb be formula, pero se lo voy a buscar, ok, y lo voy a enviar para que usted tenga esa idea de cómo yo voy a formular, ok, la oración, o sea, hay un orden gramatical. Fácil, por ejemplo, yo digo una positive sentence, ok, lo vamos a poner aquí en el chat, déjeme ver. Let's see, aquí está. Una positive sentence, ok. Positive sentence, ok. Con el sujeto I, ok. I am happy. Mire, esta es una oración positiva, ok. Con el sujeto yo, ok. Yo estoy feliz. I am happy. Ahora, usted puede hacer de la misma sentence una oración negativa, ¿ok? ¿Cómo hago yo esta oración? No estoy usando apóstrofe para que usted vea la forma completa, pero usted lo puede poner, en vez de poner I am, usted me puede poner am, y ya sabe que es lo mismo, right? So, I'm not happy, ¿ok? Mire, ahí está la misma oración, pero negativo. Si usted me mete el don't, Roxana Guadalupe, ahí todavía no hemos llegado, ok, ahí nos estamos pasando al presente simple. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos solo con el verbo to be, ok. So, I am happy,
positive. No problem, Guadalupe. Nice. Está ahí en la jugada, right? So, this is negative. I am not happy. Now, yo tengo que aprender a formular una pregunta con el verbo to be. Entonces, acá lo que yo hago es invierto el sujeto con el verbo y el contenido siempre va a ser lo mismo, pero tengo que al final agregar el signo de pregunta. Am I happy? Mira, ahí ya hice las tres estructuras. Con el sujeto I, ya hice la oración positiva, negativa y pregunta. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ok? Vamos a usar el verbo, el sujeto, I'm sorry, he. ¿Ok? He is my friend. Estoy poniendo oraciones simples para que no le cueste a usted comprender, right? He is my friend. Mire, esta es una oración positiva, right? He is my friend. ¿Ok? So, ¿cómo quedaría esta oración en negativo? La misma, pero en negativo. ¿Alguien me puede ayudar? Hey, ahí lo pusieron ya en el chat. Nice. Perfect, ok. He is not my friend. Mire, ahí está ya la oración negativa. He is not my friend, ok. He is my friend, positive. He is not my friend, negative. Ahora, ¿cómo quedaría la pregunta? Is he my friend? Perfect. Y el signo de pregunta. Is he my friend? There you go. Ok. Mire, la misma oración. Yo la puedo transformar positiva, negativa y pregunta. Veamos otro ejemplo con otro sujeto. They. They are classmates. Ok. Ellos son compañeros. They are classmates. Ok. Positive. ¿Cómo quedaría negativa? They are classmates. ¿Cómo quedaría negative? Negative sentence. Ahí está. They are not. Ok. They are not classmates. ¿Y la pregunta? Are they classmates? Y el signo de pregunta. En inglés se llama question mark. Signo de pregunta. ¿Cómo se llama? Question mark, ok, no se le olvide, question mark, ok, el lunes vamos a preguntar cómo se dice signo de pregunta en inglés, right, cómo se dice el apóstrofe, ok, le vamos a preguntar cómo se llama el puntito, la comita, la rayita, como usted le quiera decir en español, right, so the name it's apóstrofe, ok, question mark, ok. Veamos, vamos a hacer un ensayo chiquitito, el lunes lo vamos a continuar. Veamos, voy a hacer uso del chat porque siempre para que usted vea la oración, para que se le haga más fácil. Yo voy a escribir una oración simple, ¿verdad? Donde solo lleve sujeto, verbo y complemento. O sujeto, verbo, negación y complemento si es negativa. Y la persona que yo le diga me la va a transformar, ya sea en positiva, negativa o pregunta. ¿Ok? Vamos a hacer el ejemplo. ¿Ok? Voy a escribir acá una oración. So the sentence is, we are doctors in the hospital. Right? So we are doctors in the hospital. That is up. Positive, negative, question. ¿Qué tipo de oración sería esta? Positive. Una positive, right? Una positive sentence. Jessica Bridget, transfórmeme esa oración en negativo. La misma Bridget, but in negative, ok? Negative sentence. ¿La puede decir o la puede escribir en el chat? Yeah.
todos haciendo la práctica. Imagínense que es a usted que le estamos preguntando. Si Bridget no me lo dice, le vamos a preguntar a alguien más. Así que usted tenga lista esta oración en negativo. We are doctors in the hospital. Ajá, Bridget, ¿cómo quedaría negative? Bridget, ahí creo que está. We are not doctors in the hospital. Good, nice, perfect. Let's see. Mariela Yamilet, now we need the question. Ok, escríbanos usted la misma oración, pero ahora transforme la pregunta. Ok, ¿cómo quedaría esta oración? Si la positive dice we are doctors, pregunta, Mariela, pregunta. Ok, no se le olvide el signo de pregunta, question mark, very important, right? Muy importante que usted agregue su signo de pregunta. Ok, so positive, we are doctors in the hospital. Negative, we are not doctors in the hospital. Y Mariela nos va a enviar la question, right? So question about the same sentence, la misma, pero en pregunta, Mariela, estamos esperando. Todos ya la tienen ahí anotadita en su cuaderno, ¿verdad? Bien, en lo que, are we doctors in the hospital? Ok, ahí se le fue una letrita de más, pero creo que fue error de dedo, ok, pero la estructura la tiene. Are we doctors in the hospital? Nice. Bien, tenemos 3 minutos. Vamos a dejar una pequeña práctica, ok. Yo le voy a escribir 5 oracioncitas y ¿qué va a hacer usted? Me la va a transformar. Si yo le pongo la oración en positivo, usted la va a hacer en negativo y en pregunta. Si yo le pongo la oración en negativo, usted la va a hacer en positivo y en pregunta. Si yo le pongo la pregunta, usted la va a hacer positiva y negativa. ¿Ok? Vamos a ver. Le voy a escribir aquí en el chat. Ahí va una postre, usted la hace negative y la hace question. Now we have a question number 2. Usted la va a hacer positiva y negativa, right? Ahí va una negative. She is not sick. Usted la va a hacer positiva y pregunta. Ahí va, déjeme ver. Una negative, number 4. Esto quedaría de tarea, ¿ok? No se preocupen ahí. Solo tome nota porque tenemos 1 minuto nada más. Y el día lunes vamos a hacer la preguntita, ¿ok? La vamos a leer y alguien de los compañeros va a tener que hacer la oración, ¿right? So, one more. Les pudiera poner muchas más, pero la verdad que con 5 que empiece es suficiente, ¿ok? Si usted puede, escriba 5 más, originales suyas, ¿verdad? Esas 5 digamos que son las de ley, ¿verdad? Las que va a hacer, pero usted puede escribir 5 más, hágalo. Usted necesita practice, right? Practice and use the verb to be. Todas con el verbo to be. No me vayan a poner ningún auxiliar porque no hemos visto ningún auxiliar aún, right? So, just verb be, okay? So, time is over. Ya se nos acabó el tiempo.
right? I hope that you will enjoy your weekend. Si alguien está pendiente de trabajo de plataforma, por favor, no olvide que es indispensable que vaya semanalmente completando las secciones que se nos están encomendando. Y el día lunes empezamos la sección 3. Si usted puede adelantar, puede hacerlo. No hay ningún problema, ¿ok? So, time is over. Appreciate your time and your attendance. And I hope to see you next Monday, ¿ok? Bye-bye. Good night. See you next Monday. Bye. Thanks. Good night. Good night. Good night. Take care. Good night, everybody. Good night. Bye.